sailburu andrea eudel elkartearen Elkarteburu, Herriagintariok, jaun andreok Egunon eta eskerrik asko gurekin izateagatik eta etorkizunari begiratzen dion konpromiso hau onartzeagatik bai hiru aldundiek eta eudelek joan den abenduaren hogeian, familiaren euskal kontseiluak gaur izenpetzen ari garen ituna onartu egin zuen eta nire ongi etorria familien Euskal Kontseilu kidei ere gaurko honetan beraz. Euskal Udalerriak, foru aldundiak eta Eusko jaurlaritza gaude ditu honetan itzen manda. Baita ere gizartearekin eta gizartearen alde lan egiten duten erakundeak. Elburu hau eta elburu bera dugu. Euskadiko familiei eta umei laguntasuna ematea. Hau, herri erronka bat da. Augure Belauna en su sede. El 20 de diciembre, el Consejo Vasco de Familia acordó por unanimidad el pacto que hoy suscribimos. El Consejo de Familia aúna las voluntades de las administraciones públicas y las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la familia y la infancia. Destaco y agradezco las aportaciones recibidas y el espíritu de trabajo compartido, a que ha presidido la participación en este foro. Este pacto es un compromiso institucional y social de largo alcance. Nuestro objetivo es ayudar y favorecer a las familias y la infancia en Euskadi. Este es el bien común que queremos impulsar. Diagnóstico valores y objetivos del Pacto por las Familias y la Infancia. Este pacto se asienta en un diagnóstico compartido y articula una acción coordinada de políticas que responden a dos fenómenos de carácter estructural. Primero, la persistencia de los obstáculos que dificultan a las personas iniciar su proyecto familiar y tener el número de hijas e hijos deseado, esto es, las bajas tasas de natalidad. En Euskadi nacen unas 18.000 niñas y niños por año. La edad media de maternidad es de 33,4 años y la tasa de fecundidad es de 1,39. Segundo, las dificultades para romper la transmisión intergeneracional de las desigualdades como consecuencia de las carencias económicas de las familias con hijas e hijos, esto es el cuestionamiento del principio de igualdad de oportunidades. Sobre esta base, los valores fundamentales que integran este pacto son Respeto, igualdad, reconocimiento, solidaridad y autonomía, respeto a la libertad de decisión y elección sobre el proyecto familiar, respeto a los derechos de todas y todos los miembros de la familia, respeto a la diversidad y tratamiento igualitario a los diferentes tipos de familia, igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y corresponsabilidad. Reconocimiento del papel de la familia como agente de solidaridad intra e intergeneracional. Reconocimiento de la familia como transmisora de los valores de libertad, solidaridad, respeto, tolerancia, igualdad, pluralidad, participación y convivencia. Solidaridad con las familias en situaciones de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión. y autonomía de todas y todos en orden a su pleno desarrollo personal dentro del ámbito familiar. Balio hauek jasotzen ditu sinatu dugun itunak, errespetua, berdintasuna, aitortza, elkartasuna eta autonomia. Oinarri hau hartuta, hauek dira familia politikak lortu nahi dituen helburuak. Familia mota guztien eskubideak babestea eta ongizatea hobetzen laguntzea, familiaren barruan umeak eta nerabeak babesturik egongo direla bermatzea familia bat osatzeko eta nahi beste umei izateko oztopoak ezabatzea aldian aldian familia eta lan erantzunkizunak bateragarri egiten laguntzea emakumearen lan aukerak eta karrera profesionala lehen estea etxean gizon emakumeen erantzunkizun berdintasuna bermatzea belaunaldi arteko eta belaunaldi barruko elkartasuna sustatzea familiaren babes ekonomikoa bermatzea eta bereziki egoera zaurgarrian dauden familietan inor bizartetik kanpo ez geratzea el pacto por las familias y la infancia que suscribimos nos acerca a europa tiene por objeto adaptar nuestras políticas sociales al paradigma de inversión social promovido por las instituciones europeas La característica de este nuevo paradigma es la transición de unas políticas orientadas a la reparación a otras orientadas a la preparación. Euskadi, como parte de la sociedad europea, tiene el reto de desarrollar políticas de carácter social, cultural y económico que afronten el progresivo envejecimiento de la población y la necesidad de fomentar la natalidad. El pacto que hoy firmamos se concretará en, un plan, en el plan de actuación para esta legislatura en el ámbito de apoyo a las familias y la infancia que se aprobará este primer trimestre y que, entre otras medidas, recogerá un aumento de dos a tres anualidades en las ayudas por la segunda hija o hijo, lo que supondrá una inversión adicional de hasta cinco millones de euros al año. Hoy en Europa. Las políticas familiares, educativas y de igualdad de género se consideran un elemento clave para el desarrollo social y también económico. Este enfoque pone su atención en servicios que permiten invertir en la infancia, generar condiciones que favorecen la igualdad de oportunidades y de movilidad social, facilitar los procesos de emancipación y transición a la edad adulta, Apoyar a las familias con hijas e hijos y facilitar el acceso de las mujeres al empleo remunerado y de calidad. Este pacto da lugar a acciones, compromisos y presupuestos específicos que se materializarán en el Cuarto Plan de Apoyo a las Familias, la hoja de ruta para avanzar en la consecución del decálogo de compromisos que hoy adquirimos. Uno, Garantizar unos recursos económicos mínimos a todas las familias con hijos e hijas y prevenir la pobreza infantil con respecto a la diversidad familiar. Dos, facilitar que padres y madres puedan dedicar todo el tiempo necesario a sus hijas e hijos, fomentando una organización del tiempo social más adecuada y favoreciendo una organización corresponsable. Tres, favorecer la emancipación juvenil y los proyectos de vida autónomos para facilitar la formación de nuevas unidades familiares que puedan, si lo desean, tener descendencia. 4. reforzar los programas de parentalidad positiva, salud infantil, prevención de conflictos y mediación familiar de cara a reforzar las capacidades parentales y educativas de padres y madres. 5 favorecer que todas las niñas y niños puedan recibir servicios de atención infantil de calidad que resulten accesibles y asequibles. 6. Reorientar las políticas educativas y profundizar en un sistema escolar inclusivo y coeducador, capaz de garantizar la equidad y compensar las dificultades del alumnado en situación de desventaja social y económica. 7. Favorecer el acceso de niñas, niños y jóvenes en igualdad de condiciones a una oferta más amplia de recursos socioeducativos, deportivos, culturales y de ocio. 8. Primar la colaboración, dado el carácter multidimensional de las materias que afectan a las políticas públicas: perspectiva de género, educación, igualdad, salud, vivienda, servicios sociales, cultura o empleo. Nueve, sensibilizar a agentes privados relacionados con estas materias, en especial los implicados en las relaciones laborales, como los sindicatos y las asociaciones empresariales. Y diez, mejorar la gobernanza de la política de familias e infancia. Este pacto responde a un reto de país. Supone un compromiso público y reconoce la importancia de las familias como núcleo de relación humana, educación social, afectiva y comunitaria. Apuesta por facilitar la realización de un proyecto familiar en las mejores condiciones de vida. Este pacto responde al reto demográfico y la apuesta por la juventud, una prioridad compartida en nuestra visión de futuro de Euskadi. Familia eta Aldeco y itunak demografiaren erronkari eta gaztediaren aldeko apustuari erantzuten dio. Hau da gaur onartzen dugun herrialde erronka. Badakigu sinatu dugun eta sinatu egiten ari garen itu honek Europara hurbiltzen gaituena. Familia, gazteria eta berdintasun politikak ezinbestekoak dira gizartea eta baita ekonomia ere garatzeko. Itu honen bidez, Euskadin familia proiektua Bizibalintzarik onenetan gauzatzen laguntzea da onartzen dugun sedea. eskerrik asko, guztioi.